27 junto a Hernando de Silia, un programa, vamos a tener un programa de lujo, para que usted que sí. está del otro lado lo vaya palpitando. Ahora en minutito nada más estaremos con Pablo Lemoine, el head coach de Chile, para que nos cuente un poco de todo lo que está pasando con los Cóndores, pensando no solo en el sudamericano y en el partido que le ganaron a Brasil, sino en todo lo que vendrá. Después, una nota exclusiva de Hernando de Silia, porque se viene, ¿qué, Nacho? Se viene un buen partido. El clásico de La Plata, los Tilos frente a La Plata, el partido que decide el campeón de Primera A y después el que jugará el repechaje, los dos platenses grandes candidatos, con Ramiro Bernal, head coach de los Tilos, y Gustavo Aydar, parte del staff de Panchito Albarracín de La Plata. En el tercer bloque estará todo lo referido a la urba, con los clasificados ya en el top 12, más todo lo que se viene de ahí para abajo, el campeón que es Tigre en la tercera categoría y el campeón de desarrollo que es PAC. También estaremos contando eso. Y sobre el cierre, como siempre, el torneo del interior A y B y todos nuestros corresponsales. Quédense allí, ya arranca Rugby Champagne TV. Y aquí estamos, en otro Rugby Champagne TV, con un amigo de la casa. Hacía bastante que no lo veo, y bueno, lo vi en España cuando fuimos al Seven, pero después no lo vi más, a Pablo Lemoine. Lo habíamos visto en el Mundial antes. Yo desde Francia, sí, yo desde Francia. Un gran amigo. Y ahora, bueno, contándonos o intentando ver qué es lo que sucede con este Chile, que por supuesto va a ir por un lugar en Australia. Arrancó lindo con Brasil, con ese 36-10. Y viendo un poco también para ver cómo está el Super Rugby América, el equipo de Selman y todo el trabajo que están haciendo. Así que, Pablo, el gusto de tenerte junto a Hernando en este Rugby Champagne TV. Y bueno, y lo vamos a ir metiendo de a poco en que nos cuentes cómo está este rugby chileno. Bueno, como siempre, agradecerles a ustedes por la invitación. Siempre es un placer para mí hablar de rugby con gente que habla de rugby. Y la verdad que está bueno eso, porque bueno, es una experiencia diferente, ¿no? Uno que siempre está con el tema de transmitir esto del rugby, pero muchas veces no estamos como que fomentando el rugby en otros ámbitos. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de rugby, tengo mucho la cultura del club, entonces bueno, me gusta mucho esto de charlar sobre rugby. Y bueno, y contándote un poco de lo que me decías, la verdad que quedamos muy contentos. Venimos ya con una ventana de junio, esa ventana de julio interesante que tuvimos, porque competimos contra dos rivales, con Hong Kong pensamos que tenía otro nivel y después nos mostró que tenía un buen nivel y que tenía buenos jugadores, tipos muy experientes. Y bueno, y con Bélgica, que son rivales que hay que tenerlos cerca, porque la evolución del rugby europeo es bastante volátil por todo esto de la nacionalización de jugadores y toda esta volatilidad de ese rugby europeo, que de repente te hace una citación Escocia y te trae siete tipos nuevos, y te hace una citación Francia y te contrata cuatro tipos nuevos. Entonces, la verdad que ellos tienen esas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, queríamos saber un poco eso, bueno, no fue bien. La verdad, después terminamos el partido con Escocia, pudimos jugar casi 60 minutos, o sea, mejoramos bastante con respecto a lo que fue la Copa del Mundo contra los Tier 1, así que quedamos contentos también con eso, que era un objetivo de mejorar minutos. Y después nos trasladamos a la ventana ahora que tuvimos de eliminatoria, empezamos con Argentina 15, que la verdad que estuvimos muy contentos con el resultado del partido. Un partido duro, un equipo duro de Argentina, y pudimos dominar en los puntos de contacto, pudimos dominar en la defensa y generar juego a partir de la recuperación de pelota, que era un poco lo que veníamos entrenando, la transición esa, que es tan necesaria, ¿no? No solo defender, sino poder transicionar a la otra etapa, que es, bueno, el ataque y marcar puntos, porque si no al final te transformas o solo en defensa, o solo en ataque, ¿no? O solo en las formaciones. Entonces, bueno, pudimos unir esas cosas. Y después vino Paraguay, que venía golpeado, un par de partidos duros que le había tocado con Brasil, con Hong Kong, y lo tomamos muy serio porque dijimos, bueno, nosotros con Chile estuvimos en ese proceso, estuvimos en esas dificultades, y sabemos que a veces hay que hacerse fuerte en esos momentos para rebotar y para validar el proyecto que estás haciendo. Y bueno, jugamos un partido duro contra ellos, la verdad que estuvo bueno porque no. Nos dieron mucho para poder
para poder defender, para poder involucrarnos, partidos duros, esos partidos picantes que Paraguay lo puede formar y lograr porque está haciendo las cosas bien, está trabajando en el futuro del rugby paraguayo y está en ese momento de quiebre, ¿no? De dar el paso y meterle por adelante. A nosotros nos tocó comernos goleadas en su momento con Argentina 15, con Estados Unidos, con Canadá, con New Zealand Maorí, con todos los equipos que venían, la verdad que sufríamos espantoso. Y bueno, y un momento se da vuelta la taba y empieza lo positivo. Entonces, respetamos mucho la venida de Paraguay, la verdad que apreciamos mucho ese partido y nos sirvió para prepararnos con un partido duro contra Brasil que sabíamos que era otra, que está apuntando bueno, en definitiva, a tomar el puesto que tomó Chile de Brasil en el 2019. Entonces, ese fue el objetivo y fue lo que tratamos de validar con los jugadores, ¿no? Decir, bueno, este lugar que ganamos en el 2019 y después hubo una traslación al Mundial y tuvimos todo lo que fue pasando, bueno, hay que validarlo. En Sudamérica hay un solo cupo y bueno, iba a haber que validarlo y va a haber que mostrarlo arriba de la mesa o adentro de la cancha, como se dice, lo que se viene. Así que, nada, quedamos contentos, partido duro, muy indisciplinado el partido, me parece que fue difícil para jugar, para los jugadores y para todos los que vimos el partido, la verdad que infinidad de penales, observaciones de los TMO, la verdad que me parece que hubo algunos temas que se podían haber resuelto diferente, pero bueno, la paciencia también es algo que se aprende, el Claro. control del partido también, ¿no? En esos momentos, ¿no? Álgidos, cuando la cosa se complica cuando hay que reaccionar y estar con mente fría, y bueno, y se pudo hacer. Y me parece que sacamos un resultado interesante cuando el último try de Brasil es en el minuto 80 y no sé cuánto. Entonces, bueno, se logró defender, se logró cumplir una cantidad de cosas, de objetivos que teníamos. Y bueno, el equipo está mostrando cartas, ¿no? Pablo, bueno, primero saludarte, agradecerte siempre la presencia en Rugby Champagne, es un gusto para nosotros. Me parece que el haber apostado por la continuidad ya es un paso importantísimo por Chile porque ya se conocen, ya saben lo que es, ya saben de dónde vienen. Y en el caso, por ejemplo, de Uruguay, hay un nuevo proceso, un empezar de nuevo que a veces no es fácil y más, como decís vos, hay un solo cupo. La pelea seguramente estará ahí, pero ¿cómo ves la evolución de lo que dejaron ustedes en el Mundial, lo que vimos en el Mundial, con lo que pasó en estos días? Me llamó poderosamente la atención con lo que contabas. No es fácil dejar en cero a Argentina 15, más allá de que son equipos que se forman para estos partidos, pero son equipos que vienen de un proceso, de una continuidad, de un mismo estilo de juego. Así que me parece que ahí reafirman lo que venían haciendo y lo han hecho bien. Sí, bueno, gracias por la bienvenida y nada, agradecerte yo personalmente, porque bueno, ya venimos hace años en estos trillos y la verdad que muy agradecido siempre por su apoyo. Sí, yo creo que Chile tiene una continuidad. A ver, no hay que olvidarse que del staff técnico de Chile, del Mundial, Emiliano Caffaro se fue a Brasil, es el head Sí. coach, Rodolfo Ambrosio, que era el técnico de ataque, se fue a Uruguay, Juan Fase, que era el analista, el jefe de análisis, se fue a los Pumas, o sea, nosotros tuvimos una desarmada grande, pero bueno, ya armamos un equipo de trabajo, ya estamos en un nuevo camino y estamos bien enfocados en que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante siempre. Los jugadores tenemos una continuidad de un 60% del plantel. Perdimos varios jugadores en el nuevo proceso, pero las academias y el Seven estaban preparando otros jugadores, Sí. que la verdad que te diré que la ventana fue la gran sorpresa. Fue poder utilizar estos nuevos jugadores, perfil Seven, o en su momento perfil que tenían perfil Seven y jugadores de academia, usamos jugadores muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, y que hayan respondido y que se hayan mostrado presentes y que hayan potenciado el grupo. Por ejemplo, hemos tenido las mejores semanas de práctica. Nos hemos dado cuenta que al haber mejorado los nuevos jugadores del plantel, y la mejora es por varios lados, ¿no? Física, técnica, táctica, comprenden más el juego, pero aparte
quieren ese lugar. Entonces esa pelea que se ha generado genera prácticas de muchísima calidad que antes no teníamos. Entonces, bueno, Chile en esta continuidad creo que va a salir beneficiado, el equipo va a ser mejor equipo, el plantel va a ser mejor plantel y bueno, y esto va a potenciar el resultado. Después, la verdad que en Sudamérica es un solo cupo. Es una lástima, Sí. porque creo que bueno, que los dos cupos habían ganado en la cancha y se merecían, y era un diferencial haber podido pelear por dos cupos, porque haría mucho mejor a la región, ¿no? Porque si hay dos países clasificados, más Argentina, generaría una potencialidad gigantesca, ¿no? Hasta de preparar al tercer equipo de la región, o al cuarto equipo de la región para Exacto. clasificarse, podíamos generar una sinergia espectacular. Y bueno, la política World Rugby no lo pensaba así. Así que nada, hay que salir a pelear o ese cupo, o el que viene con Canadá, hay que estar preparado de que esto es largo, es difícil, muy difícil. Lo que les hablaba de la volatilidad del rugby europeo, ¿no? Sí, Holanda tremendo. tiene un relacionamiento gigantesco con Sudáfrica, con el Orange Free Tremendo. State, ¿no? Con los Cheetahs. Cheetah juega de local en Ámsterdam, en el United. Claro. Ahí, ¿viste? Entonces, todo eso la verdad que es muy difícil de analizar, porque vos analizás un equipo con determinados jugadores y a las 2 semanas te aparecen 10 tipos nuevos. Te juegan Entonces, bueno. Colisi y Colby para Holanda. Se Y claro, nacionalizan. De golpe tenían una sí. tía, un pariente Una holandés, tía, sí. un abuelo Exacto. y sí, bueno, pero hay que estar preparado, hay que confiar en los procesos que tenemos nosotros de larga data y que a los jugadores le damos herramientas que como equipo venzan al otro equipo. En definitiva, cada vez más el rugby se transforma en un deporte de individualidades envasadas en un equipo y ese equipo tiene que triunfar. Y bueno, y eso es lo que hay que seguir promoviendo, que los procesos tienen que ser más fuertes que las individualidades, porque le pasa a todos los equipos sudamericanos. Nosotros, el equipo tiene que ser más fuerte que el individuo. Exacto. Entonces, ahí donde tenemos que ser buenos realmente. A ver, porque yo te escucho y saco conclusiones, y yo entiendo que la política juega y siempre juega en contra de Sudamérica, así que algo pasó en el medio y está claro lo que pasó, pero más allá de eso, hablás de procesos y yo estoy viendo un proceso que crece, que creció con Uruguay primero, que está creciendo con Chile después, que entiendo que vendrá Paraguay o Brasil ahí después, o Brasil o Paraguay, y la historia pasa por ahí. Que haya un solo clasificado perjudica, está claro, porque metimos tres en el último mundial, pero ahora hay una chance hasta de meter cuatro. Yo sé que estoy soñando, pero la realidad de Uruguay y de Chile me parece que ha crecido lo suficiente como para ir a pelearlo. Y ahí me meto en Chile solo y te pregunto, porque recién lo dijiste, hay un proceso en el 7, hay un proceso en el 15, más allá que hay un 60% de jugadores que han quedado y el staff en parte cambió, calculo que la idea será la misma y se bajará la misma idea. ¿Qué posibilidades le ves a este Chile real de ser ese número uno de Exacto. Sudamérica? Y si no, lo nombraste recién a Canadá, pero ojo que Canadá va a jugar con Tonga y con Estados Unidos. Quizás sí sea Canadá, pero ¿se empieza a mirar eso también o no? ¿O solo miramos a ver dónde clasificamos, buscamos el primer puesto y después a partir de ahí empezamos a analizar? No, no, nosotros tenemos un análisis plurianual de nuestros rivales, plurianual. Nosotros el año pasado, sin saber nada de esto, ya teníamos analizado Canadá, Estados Unidos. Porque en definitiva nos hace bien mantenernos cerca de los rivales que podrían llegar a ser hipotéticos o porque uno tiene que ir viendo la evolución de los otros, ¿no? Claro. De los lugares que uno va ocupando. Y en definitiva World Rugby también termina a la larga cruzándote entre rivales, porque bueno, busca ese ranking y busca que vos muestres que eso es un poco mejor, un poco peor. A ver, la verdad que ha sido una pelea obtener ventana en noviembre, así, Sí. World Rugby Clase difícil.
Y tuvimos, a ver, no hay que olvidarse que ahora hay un cambio trascendental en lo que pasó en los últimos meses, sobre todo en el último mes de esta rotura del establishment ¿no? Del status quo este que venía con Hugo Rayo y que venía con todo dominado y ya habían nominado a John Jeffries y ya era el presidente prácticamente y ya actuaba como presidente y ya. Y bueno, y se quebraron internamente y como todas las cosas que parecen a veces muy firmes, tienen siempre algún punto de Claro. quiebre y bueno, y ahora se quebró todo. Entonces, la verdad que las discusiones que hemos tenido este último año y medio, después del Mundial, la verdad que han sido muy, muy injustas con Sudamérica, han sido muy, muy, nos han valorado poco y nos han respetado poco en un deporte donde el respeto es algo básico. Y esencial, la verdad que nos han puesto en un lugar de esas situaciones de poder. El poder Sí, marea a de las personas, ninguneo. y Sí, bueno, sí. sí, no, y la verdad que nos han puesto en un lugar espantoso. Pero como es el sudamericano, creo que baja la cabeza y sigue trabajando, trabajando, trabajando para un día mirarle en los ojos y decirle que se equivocaron. Entonces, me parece que es lo que nos toca. Nos toca esa parte, nos toca estar seguros de lo que vamos a hacer y ojalá que la región meta cuatro países en el próximo mundial. Sería extraordinario y sería una confirmación de que se equivocaron. Está ¿Y lo de claro. Chile? Perdón, Nacho. Sí. Y bueno, nosotros siempre apuntamos a ganar todo y a tratar de. Pero también somos ubicados, entendemos que. El proceso de Uruguay, los jugadores de Uruguay con su experiencia, cumple un rol fundamental. La experiencia no se compra, ni se apura. Tiene un tiempo, tiene un proceso, tiene una necesidad, y ese proceso va calando en un equipo y va formando jugadores y va formando estructuras y todo eso va dando una tranquilidad que a veces estructuras más jóvenes, más inexperientes. Necesitan, capaz que no es solo un mundial, necesitan dos, tres mundiales, necesitan. Bueno, estoy muy tranquilo que nosotros estamos trabajando siempre para ganar, pero también entendiendo que hay que respetar el proceso del otro, porque si uno subestima al rival, Sonaste. tiene los minutos contados, no duran ni medio tiempo de la eliminatoria. Entonces, creo que es un paso a paso y creo que hay que trabajar muchísimo por ese lugar número uno de América, y si no, le iremos a buscar al norte, y si no, bueno, le iremos a buscar al playoff, y bueno, ojalá que se nos dé. Pablo, hoy teniendo en cuenta todo lo que venís hablando y lo que se vio y este cambio a nivel mundial, pasa a ser, te diría, ya prácticamente trascendente lo que es el Super Rugby Américas para el desarrollo de la región. Es clave, incluso viste que siempre se decía que a Argentina no le sirve, y quedó demostrado en la ventana, en el Championship reciente y en la ventana, que a Argentina también le sirve, porque lo que jugó Lungo Molina, viniendo de las estructuras y viniendo de un Super Rugby América, no fue casualidad. ¿Cómo ves ahora la presencia de la franquicia del NOA, de Tarucas, a este Super Rugby Américas en reemplazo de ese American Raptors que no terminaba de cerrar, no terminaba de convencer? Me parece que yo creo que es positivo para todos, ¿no? No, sí, a ver, el que dice que no le sirve a Argentina, claramente tiene muy poco análisis. Se dijo, No, no. ¿viste? Se dijo en un momento. Al país que más le sirve es Argentina, porque es una Sí, es probable. plataforma de desarrollo profesional de jugadores. Permite un pathway local, o sea, permite que los jugadores entren al profesionalismo. Y mismo los que no entran, que sueñen con el profesionalismo porque lo ven cercano. Una cosa es ir a entrenar al Tala o a la Tablada o ir Claro. o sea, a Tucumán Rayo y ver un equipo profesional entrenando. O sea, eso genera un camino natural, una proyección de un jugador joven que dice, che, no está tan lejos el profesionalismo, está ahí. En cambio, lo de antes nosotros mirábamos a Europa, Claro. o sea que las oportunidades estaban a 12.000 kilómetros. Entonces, eso sí era lejos y era una apuesta. Hoy cualquiera de las franquicias argentinas te va a dar un buen programa de desarrollo, te va a terminar tu proceso
de academias o de plagares, o no sé cómo se llaman ahora, y va a ser de que te desarrolles. Y en realidad el país que más beneficiado de esto es Argentina, porque en definitiva Uruguay y Chile saben que cada vez lo sufren más el proceso, porque en definitiva nosotros tenemos los mismos jugadores para todo. Claro, Entonces total. anualmente las estructuras nuestras no producen, y Argentina tiene una política de eso de captación de todos los mejores jugadores en sus franquicias. Entonces, en definitiva, vos jugás siempre contra los mejores y vos tenés que rotar a tus mejores. Entonces, lo que hay que cuidar es eso, ¿no? Que la competitividad del Super Rugby América no se vea comprometida por las políticas de decir, bueno, yo me quedo con cinco tercera línea o con siete tercera línea los mejores. Y si yo después tengo que contratar un jugador, un tercera línea en Argentina, y tengo que contratar al, no sé, siete en Pampa, siete en Taruca, siete en Dogo, tengo que contratar al número 22 de Argentina, sin contar a los chicos que se fueron a Europa, ¿no? Que hay Sí, mucho sí, sí, también, sí. mucha pérdida. Si yo tengo que contratar al número 23, 24, 25 de Argentina, no sé si me va a aportar en mi Claro. franquicia. Entonces, esa dinámica es la que tenemos que cambiar en algún momento y entender de que tienen que crecer el nivel de todos los equipos. ¿Para qué? Sí, para que esto crezca y sea atractivo. La gente quiere ver partidos interesantes. Y yo tengo la responsabilidad de hacer de que mi programa número uno es Cóndores. Entonces yo tengo que hacer que Cóndores funcione. Claro, Cóndores, Cóndores claro. Seven, esos son nuestros programas. Entonces, lamentablemente, en estas rotaciones son difíciles porque tampoco puedo tener 50 jugadores profesionales. Entonces, bueno, hay que entenderlo desde ahí. Yo creo que son discusiones que hay que tener para proteger la liga, que es la plataforma de desarrollo del rugby argentino. No hay que equivocarse de eso. Hay ciento y no sé cuántos jugadores desarrollándose. Entonces, es una cantidad de jugadores en una plataforma que yo, como ustedes dicen, que salen jugadores a los Pumas. No es que salen jugadores para Argentina 15. No, no, no. Salen jugadores para los Pumas. Entonces me parece que es una plataforma alucinante que le da esa oportunidad al talento que hay en Argentina, que es gigantesco. Y bueno, me parece que ahí es donde está la clave de que esto crece. ¿Y cómo va a estar Selman para este Super Rugby América? ¿Va a ser, vas a tener refuerzos o apuntás? Me quedé pensando en ese número 23 o 24, si te termina sirviendo o no conviene foguear al pibe que arrancó y quizás le des la oportunidad. Sí, a ver, nosotros no vamos a ir a buscar a eso, al número 23 o 24 de Argentina, eso seguro. Lo que puede pasar es que nosotros contratemos directamente jugadores que la verdad que lo que vamos a buscar sobre todo son jugadores con descendencia chilena, o sea, que Perfecto. tengan abuelos o que tengan padres chilenos. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro proyecto es lo que les decía recién, es un proyecto alineado al seleccionado. Eso sería el ideal para nosotros. Que puedan jugar ¿Por qué? después en Porque nosotros, Cóndores. claro, bueno, nosotros hoy ofrecemos que un chico pueda jugar o el circuito mundial de Seven, si nos clasificamos, o el proceso mundialista y clasificar su mundial. Entonces, me parece una cosa importante que los chicos que tienen descendencia chilena sepan esto también. Porque está Claro, bueno claro. que la gente, viste, nosotros Tener yo no una voy a ir a posibilidad. buscar, claro, no voy a ir a buscar gente de otra nacionalidad, pero mi idea de la descendencia chilena siempre fue defenderla, porque me parece que el seleccionado es como los jugadores que vienen de afuera, viste. Ya, se los traigo a cualquiera, porque me parece que son un producto del rugby chileno. Entonces hay que defenderlo. Eso no, no, viste, no me pongo consecuente y digo, no, el que no entrena acá conmigo no juega. No. Claro, no, no, porque te vas a perjudicar incluso vos, claro, lógico. Exactamente, exactamente. Así que esa va a ser nuestra prioridad y creo que vamos a tener un buen equipo, sí, estoy convencido de eso. Enfrentaste en el Mundial a un equipo argentino que jugaba de una manera y realmente para nosotros, quiero ver tu opinión, tuvimos una muy grata sorpresa en lo que fue el Championship. ¿Qué te pareció Argentina en lo que vos habías visto en el Mundial en Francia? Y lo que viste ahora en el Championship logrando algo histórico que se le ganó a las tres potencias del sur. Sí, a ver, Argentina tiene un potencial y tiene una generación
que uno, por eso yo digo que la experiencia no se compra. Argentina tiene seleccionado súper experiente. Que la verdad, desde aquel seleccionado que empezó en el Tres Naciones, en el Cuatro Naciones, allá al principio, que tenía, o sea, los Agustinos, los Ledesma, que era un seleccionado que venía con bagaje, le costó mucho a Argentina armar un equipo como esto, ¿no? Los Matera, los Kremer, ¿no? Digo, tipo que bueno, mismo Krevi que se fue ahora, Montoya. Cuando vos mirás la cantidad de seleccionados de test matches que tienen estos chicos, Sí, 100, cerca el de equipo 100. argentino es uno de los más experientes. Sí. Hay que sacar siempre a Sudáfrica porque tiene como una Sí, locura ahí que no sí. sé cómo hacen, pero no, Claro. es como que los mantienen jóvenes, ¿no? Pero en definitiva estamos viendo que Argentina tiene un gran equipo con jugadores de muchísima experiencia, que han sabido vivir momentos duros, difíciles, momentos de gloria, y me parece que ese es el éxito de Argentina. Mezclar a todos estos chicos de 100 caps, 110 caps, con Albornoz, Los pibes, claro, los pibes que ¿no? arrancan con todo y van pisando Ahí fuerte. va. Y Oviedo y Felipe, creo que en Masía. eso cumple un rol importante en tener ese ojo abierto, porque Felipe viene de ahí. O sea, Claro. él era jugador de los Pumas, pero afuera. Entonces, cuando vos estás afuera, tenés otra visión del jugador de afuera. Vos sabés que el jugador de afuera quiere jugar en el seleccionado a muerte. Claro. Entonces, esperás eso y sabés que cuando lo venís tenés un plus, que capaz que con el que tenés entrenándolo todo el tiempo, porque el tipo, bueno, entiende como que ese lugar es de él, y entonces el otro viene, y bueno, y ahí aparece un novio de turno, aparece un tipo que hacen esos impactos gigantescos en el equipo. Que la verdad, si a cualquiera de los que están acá le preguntábamos cuál iba a ser el rendimiento de Oviedo previo a los partidos, y Claro. yo creo que todos decían, bueno, es una incertidumbre, no se sabe. No decíamos lo mismo de Matera o de González. Claro, Y el exacto. tipo genera un impacto, y algo, no es lo mismo. Y Albornoz, García, claro, Gonchi García, Gonchi claro. García, no hay que olvidarse que estaba fuera del sistema, jugando en Cafetero, Y liderando pensá. Cafeteros de forma espectacular. Bueno, sí, Y hay un montón, impensado, pero cuando mirá lo que. vos lo veías jugar con Cafetero, jugaba por cinco, por Claro. seis personas, digo, hacía todo, tiraba el line y saltaba, ¿viste? Paturuzú. Entonces cuando Claro. esa característica de jugadores que hay, yo creo que los tiene solo Argentina, y Felipe creo que tiene la capacidad de enfocarlos, y también creo que es una generación que ha luchado muchísimo, ha tenido altas y bajas, pero que tiene claro que el Mundial del 27 se termina para muchos, entonces las Claro. balas se van a jugar de otra manera, ¿no? Hay una generación de recambio importante y que creo que la base que tiene ahí Argentina no la tuvo nunca. Y bueno, me parece que ahí hay que usar la experiencia de los jugadores. Hay que animarse a ponerse metas altas, porque tenés en realidad jugadores que pueden jugar ese nivel, ¿no? Antes había veces que era más más una intención que una realidad, capaz, ¿no? Si potencialmente analizabas y decías, bueno, no hay que olvidar, Argentina salió cuarto en el último mundial con esta generación, ya muchos de ellos estuvieron en el 2015, fueron finalistas con Jaguares, o sea, no estamos hablando de un equipo perdedor, estamos hablando de un equipo ganador, Claro, claro. un equipo que ha tenido sus batallas, que ha ganado sus desafíos, que ha abierto camino. Yo le apuntaría una ficha al 2027 de Argentina. Porque aparte otra cosa, esta plataforma, ¿sí?, va a generar la apertura de nuevos jugadores que Argentina tiene. Yo me acuerdo de Elías, por ejemplo. Elías, en estos 3 años de desarrollo, 4 años que viven por delante en Toulouse, iba a ser un jugador extraordinario. Exacto. No, no, no hay otra forma de, ¿no? De o mismo Franco en Exeter. Entonces, bueno, creo que Argentina tiene que prepararse a eso, ¿no? Va a tener una plataforma de jugadores de otro nivel. Miro la hora y no te quiero, pues si no, después te vas a enojar conmigo y se Sí. van a enojar con vos y entonces te vas a Y mi acordar de hija mí. se va a enojar conmigo. Por eso,
le dejo a Nacho la última y hago el cierre. Y si te parece, después hacemos otra en breve tiempo y vamos Dale, siguiendo. buenísimo. Dale. Yo, para despedirte, lo que viene, contá lo que viene un poquito para la gente que no sabe, lo que viene para Chile de acá a fin de año, si querés. Bueno, nos vamos. Empiezo por el Seven, que tiene Sudamericana en los Juegos Bolivarianos, y ahí vamos a tener vamos a tener buena actividad con nuestro mejor equipo, así que creo que vamos a estar muy bien. Después tenemos el Chile 15, creo que va a ser de sparring de algunos equipos en Argentina. Va a ir a buscar ritmo de juego a los jugadores más jóvenes nuestros. Así que ese es un proyecto que tenemos ahora para noviembre y que, bueno, nos ayuda a seguir, ¿no? Dándole tiempo de juego y dándole minutos y preparando a nuestros jugadores jóvenes que necesitamos, porque, bueno, la competencia buena que nos da Argentina es fundamental. Y Cóndor se va el 30 de octubre a la ventana de noviembre, juega contra Canadá en Bucarest, contra Holanda en Ámsterdam y contra Escocia en Edimburgo. Y bueno, y ahí vamos a buscar ranking, por Muy supuesto, interesante, ¿eh? a ver a nuestros rivales directos, que son Canadá y Holanda, y en definitiva a seguir ganando experiencia y ritmo de juego y con el Escocia A, ¿no? Así que esa Bien. es nuestra plataforma. Yo la última es los cóndores, los teros, los tupis. Y ahora, ¿Colombia o Paraguay, te parece, desde tu experiencia? Porque hoy justo leía que cambiaron la fecha y se juega el 16 de octubre, el partido clave. ¿Qué te parece? Más allá de Mira, que el fútbol. Colombia, vi algunos partidos contra Costa Rica y contra Mucha Venezuela. diferencia, sí. Sí, mucha diferencia, pero me sorprendió Colombia de haber visto un equipo con buenos tamaños, buenas Sí. destrezas. Nada, creo que también manejando el partido, partidos difíciles, manejándolo por la inconducta, por la diferencia de nivel, a veces. Que desorganiza eso, ¿no? Pero no, yo creo que Paraguay Sí. tiene otra experiencia, tiene otro bagaje, tiene jugadores importantes, tiene un cuerpo técnico que viene Tiene trabajando mucho. hace mucho con el equipo y tiene jugadores que quieren mostrarle a todo el mundo que realmente quieren dar ese paso y quieren ser candidatos. Entonces, creo que han hecho más en este sentido en este tiempo. Pero siempre hay que cuidar, no hay que olvidarse que Colombia en un momento dominó a Paraguay, dominó a Brasil y tuvo partidos muy duros y parejos. O sea, el Hay que colombiano jugarlo. tiene, por eso, el colombiano tiene ese pasado, de que está el Cabra dirigiéndolo, que es un tipo que estuvo en Sí. esos procesos. O sea, siempre a mí los partidos fáciles me gusta tratarlos como los partidos súper difíciles, ¿viste? De los partidos más complicados que he visto yo en mi vida son los partidos fáciles. Y no, creo que no es fácil para ninguno. Creo que los dos tienen que tener una energía muy, muy positiva y saber de que se juega el futuro no solamente de ese equipo, sino de esa federación. Exacto. El que Claro, clasifique claro. sigue y el que no clasifique la va a tener muy dura el resto de los años. Bien, Pablito, te dejo. Te dejaba en Bueno. realidad con Hernando, porque si no, se viene la noche con la nena y no quiero tener problemas. El Ahí agradecimiento va. desde acá de Muchas Chile, me voy a gracias. ir a la pausa. Les Y mando un gran bueno, abrazo. dale, Abrazo grande, Pablito. dale, un Gracias, abrazo ¿eh? grande. Chao, chao. Si todavía no te descargaste la app de Arrak y Champán, presta atención que te cuento cómo hacerlo. Si tenés Android, directamente la vas a descargar en el Play Store buscándola como Rugby Champagne. En cambio, si tenés Apple, vas a ir a nuestra cuenta de Instagram que es arroba Rugby Champagne OK. Vas a abrir nuestras historias destacadas que dicen App Rugby Champagne y tocas el enlace que dice Descarga la app. Una vez que te carga, vas a tocar los tres puntitos de arriba a la derecha y poner la opción de Abrir en navegador externo. Ahí vas a poner la opción de Compartir, Agregar inicio, pones nuevamente agregar y de esta manera te queda la app descargada en tu celular. En ella vas a poder encontrar el minuto a minuto de todos los partidos, los fixtures, las tablas de posiciones y los equipos de cada división. Pero eso no es todo, además vas a poder ver todas las últimas noticias acerca del mundo del rugby.
Rugby Champagne, 28 años haciendo periodismo independiente y buscando mejorar el rugby. Bueno, en Rugby Champagne TV tenemos el bloque de la urba y esta vez nos damos un lujo porque tenemos el clásico platense que me parece que va a centralizar todos los focos del rugby porteño y también del país, porque realmente es un momento espectacular para la ciudad de La Plata. Y tenemos a Ramiro Bernal, a quien le damos la bienvenida, head coach de Los Tilos, y a Gustavo Aydar, Gute, parte del staff de Panchito Albarracín de La Plata. Bienvenidos los dos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, hablábamos ahí antes de la presentación de esta nota de lo importante que es para el rugby platense lo que se va a jugar este fin de semana y lo que está viviendo la ciudad, porque no solo con la hegemonía que lograron tanto Los Tilos como La Plata en Primera A, el gran torneo de U de La Plata en Primera B, Berizzo haciendo una gran campaña abajo, y bueno, el que no le fue bien este año fue Albatros, pero me parece que están todos los clubes involucrados en algo, peleando, y me parece que es muy bueno para la ciudad. No sé cómo lo ven ustedes. Si querés, Dale, Ramiro, dale. arranco. Sí, dale, dale. Sí, te sumo a San Luis también, que hizo un campañón Ah, en Top 12. mira, lo tenía en la mente, pero bueno, me lo olvidé. Un campañón haciendo más de lo que se preveía. Sí, tal cual. No, nada, y bueno, con respecto al partido de Los Tilos de La Plata, sí, un clásico, la verdad que hermoso. Nos encuentra a los dos equipos peleando ahí arriba. Un partido trascendental porque si Los Tilos ganan La Plata puede ascender directamente ese día. Bueno, nada, creo que llegamos los dos equipos muy bien. Ellos están 2 puntos, 3 puntos arriba nuestro. Pero bueno, con respecto a La Plata, llega en un buen momento, arrancó de menor a mayor y hoy la verdad que se encuentra con mucha confianza. Pero bueno, también sabiendo que Los Tilos está, la verdad que en un gran momento. Sí, la verdad que haciendo ahí un pequeño paréntesis de lo que decías, la verdad que el Rugby de La Plata está en un excelentísimo nivel. La verdad que San Luis en el top 12 haciendo una excelente campaña, La Plata haciendo un campañón en Primera A, igual que nosotros, por supuesto. La U jugando cosas decisivas en Primera B para ascender de categoría. La verdad que está en un muy buen momento, está creciendo. Siempre fuimos una plaza muy buena en la ciudad, hemos tenido altos y bajos, pero creo que sin ninguna duda, la ciudad está en un gran momento y el sábado va a ser un día importante para la ciudad. Es lo único que se juega, es decir, no hay top 12, no hay nada. Vamos a acaparar, creo que lo más importante del rugby de la urba. Así que estamos bien, estamos contentos y estamos gustosos de jugar el partido que nos toca el sábado. Y es una gran noticia para el rugby de Buenos Aires, y lo hablaba con Ramiro antes de que se sume Gustavo, si recordaba algún clásico de semejante trascendencia. Ramiro me hablaba de uno hace muchos, muchos años, entre Los Tilos 6, La Plata 3, que había sido un ascenso de Los Tilos y no sé si un descenso de La Plata, pero Muchos bueno, años, muchos años. muchísimos años. Y Sí. Gustavo, ¿vos recordás de alguna trascendencia como esta, algún clásico? Sí, justo ayer cuando hablábamos con los jugadores, que para la mayoría de ellos, o para todos, es el partido más importante o trascendental que van a jugar por las características. Y hacíamos memoria que la última vez que habíamos jugado algo así, es en el 2012, cuando jugamos cuarto de final contra San Luis. Que se jugaron en el club, pero como que la oportunidad es única porque puede pasar una vez o capaz que nunca van a vivir un partido en donde dos equipos de La Plata se juegan algo muy importante. Así que sí, acordábamos justo el de San Luis La Plata por los cuartos de final en el año 2012. Es muy. Primero quiero agradecer públicamente a todos los managers de Primera A. Como saben, publicamos los goleadores de Primera A, que no es nada fácil recopilarlos. Y gracias a esos salen varios datos que ahora voy a compartir con ustedes, que no sé si lo saben. Primero agradecer a Quique Fernández de Los Tilos y a Diego Lelli de La Plata, dos fenómenos realmente, así como todos los managers restantes. Pero las campañas, más allá de los 3 puntos de diferencia de Los Tilos en la tabla, las campañas tienen algunas similitudes, primero por la cantidad de tantos a favor y en contra, pero no sé si ustedes saben que Los Tilos hizo 131 tries este año y recibió 55, y La Plata 127 y recibió 48.
¿Lo sabían eso? ¿Lo tenían ese dato? Yo no puedo. Muchísimo. Ahí creo que se congeló un poquito Ramiro, pero realmente tremenda la. ¿Estás, Ramiro? Ahí estoy, yo creo estar ahí, ¿eh? Ahí Está creo estar. perfecto. Te habías congelado. ¿Escuchaste la cantidad de Sí, tries? la verdad que no, no lo sabía. No, 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 no lo sabía, no, no lo tenía, no lo llevaba ese dato, pero sí lo de los puntos en contra y a favor bastante parejo porque se refleja en la tabla. Eso sí lo llevaba en cuenta, pero no el tema de los tries. Y para que tengan a referencia con lo que pasó en el resto de los equipos, Deportiva logró 103 y recibió 109. Deportiva siempre es un equipo que marca mucho y le convierte mucho. Materos, 104 a 75. Y escuchen abajo, Olivos 94-69 y San Cirano 65-85. Recordemos, San Cirano, Nico Sánchez, el fullback, metió casi todo. Me parece que son datos elocuentes del dominio que han tenido en la categoría del gran año, ¿no? Sí, tal cual. Creo que las defensas de ambos equipos han sido buenas. Son dos equipos que proponemos intención de juego. Pero bueno, sí, la realidad que para hablar de La Plata, uno de los objetivos era empezar a mejorar la defensa. Así que con esos números que das vos, somos consecuentes de uno de los objetivos que nos propusimos. ¿Y ustedes, Ramiro? Sí, no, nosotros también. Nosotros estábamos en un momento, en un proceso, como decía Gustavo, ambos equipos creo que venimos de menor a mayor. Nosotros también en un momento estábamos recibiendo muchos puntos y en un momento empezamos a hacer un poco de foco en la defensa, en la agresividad, en el tackle uno contra uno. En manejar el control del dominio del uno versus uno, y creo que también lo hemos logrado, y hemos levantado mucho también el tema del ataque. Nosotros no, nos ha quedado alguna deuda pendiente con algún punto bonus más. Yo siempre supe que, por lo menos yo siempre sabía que se iba a definir en el partido entre nosotros, más allá de los bonus, es decir, los Sí. clásicos iban a definir todo y creo que va a ser, pero más allá de eso, los tiros ha quedado en algún debe, en algún partido medio accesible que ha jugado, sobre todo en casa, y no ha podido sacar bonus. Recuerdo la charla con Ramiro de pasada la pandemia, de lo duro que había sido para los tilos. Por la cantidad de jugadores que se habían ido del club, me dice, no sé cómo vamos a armar esto, y lo que le costó a los Tilos el primer año en Primera A, ese arranque que había sido bastante complicado, y me imagino también lo que vivió La Plata, con un top 12 durísimo, jugando muy bien por momentos, pero bueno, que con esa realidad que le toca descender solamente un año después de haber ascendido y volver a remar de vuelta. ¿Cómo se forjó todo esto, Ramiro? Como vos dijiste, con lo complicado que fue la pandemia, y después para Gustavo, ¿cómo se forjó este año después de haber sufrido un descenso tan duro con un equipo muy joven también? Sí, yo creo que los Tilos, cuando nos agarró la pandemia, los Tilos venía de un crecimiento, de haber vivido 3 años en Primera A, de haber hecho hacer crecer una camada de jugadores que nos estaba dando un resultado bárbaro. Yo creo que ese 2020 hubiera sido un muy buen año para los Tilos porque venía de un proceso, nos agarró la pandemia, nos cortó. Volvimos de la pandemia, volvimos como pudimos, con muchas bajas, con muchos jugadores que se fueron y demás. Tuvimos un año en top 12 sin descenso. Después, bueno, el otro año nos tocó dejar, agarró otro staff, no nos fue bien. Descendimos y bueno, y sabiendo nosotros sabíamos que no iba a ser tan fácil regresar al top 12, ni hablar el año pasado, que tuvimos que reconstruir el equipo, que tuvimos que rearmar el plantel con muchos jugadores jóvenes nuevamente, y sabíamos que nos iba a costar. Y bueno, y sabíamos que este año era el objetivo de subir al top 12. El equipo está maduro, con muchos jugadores jóvenes, pero ya con 2 o 3 temporadas en primera, y creo que estamos en el camino. Es difícil, en la primera A es una categoría muy difícil. Todo el mundo se cree que es algo fácil, pero primero es muy largo, son 14 equipos, es muy largo. El top 12 ya terminó y a nosotros nos quedan jugar 2 o 4 partidos, es Sí. larguísimo. Y además de ser largo, es muy duro de partido a partido, así que. Bueno, creo que costó, trabajamos, los jugadores
han dejado la piel, nos han aguantado, nos aguantan todavía, que creo que es lo más difícil de aguantarnos a nosotros, pero los jugadores han entendido la consigna y creo que estamos en el buen camino. Gustavo. Bueno, y La Plata sí es un proceso distinto desde el lado que no es el descenso del año pasado. La Plata viene de tres descensos consecutivos. Y bueno, también hubo un cambio de staff en comparación al del año pasado con el de este. Y agarramos un grupo golpeado de vuelta por los tres descensos y el duro descenso del año pasado, porque como bien decís vos, tuvo muy buenos partidos La Plata. Pero bueno, en el debe estaba ahí que nos costó mucho el scrum, que La Plata lo sufrió mucho y eso, la verdad que fue un punto muy en contra. Y dentro también de los objetivos que nos propusimos era tratar de mejorar esa formación, porque hoy para La Plata el scrum es lo principal para poder mejorar el juego. Y sí, lo mismo con un grupo relativamente nuevo, con algunos históricos que todavía siguen poniendo el cuerpo. Pero bueno, arrancamos el año sin el objetivo del ascenso, sino que arrancamos el año con el objetivo de disfrutar y de mejorar ciertas cuestiones. Y con el correr de los partidos, fuimos agarrando confianza, fuimos jugando cada vez mejor, buscando lo que estábamos entrenando. Nos costó mucho después de la derrota del partido con los Tilos, pero bueno, pasaron los partidos y hoy el equipo, la verdad que se siente mejor. Tenemos un grupo de pibes espectaculares. Y bueno, que pase lo que pase, pero poniéndole, la verdad, lo mejor. La verdad que es un clásico hermoso, va a haber un marco de muchísima gente. Un partido para los dos equipos para que disfruten. Exacto. No es de vida o muerte, es para disfrutar, para pasarla bien y obviamente que los dos queremos ganar. Pero bueno, la verdad que con los Tilos tenemos la mejor de las ondas y nada, vamos a ir. No, hoy nos Sin toca duda. irnos allá y a disfrutar, así como ellos vinieron y los recibimos espectacular y ahora lo mismo ya nos están invitando para quedarnos. Así que nada, un partido de rugby con un marco distinto, pero no deja de ser un partido de rugby. Como dijiste vos, una finalísima que dará una segunda oportunidad, porque recordemos que queda una fecha por jugarse, que en el rugby todo puede pasar, no, no sería lo Igual. lógico, ¿no? Que pierdan algún punto ahí, pero bueno, y después vienen las semifinales con los playoffs, donde el equipo platense que quede llega como candidato, más allá de las cualidades que tienen los otros clasificados, como el gran año de los Matreros, de Olivos o Deportiva Francesa. Una consulta para los dos, que viendo los números y los tries, ¿ha sido determinante el line y el maul? Y eso se lo pregunto a ustedes, tanto de los Tilos como de La Plata. Vemos que tanto San Sebastián es el jugador que más tries hizo en los Tilos con 14, y Scarpinelli es el del torneo con 17. ¿Fue tan preponderante el line y el maul en cada uno de los equipos? Te respondo yo primero, Gustavo. Sí. Sí, la verdad que a nosotros nos empezó a dar buen rédito y buen resultado medio en el final del año cuando en realidad propusimos un ordenamiento y acomodarlo un poquito mejor y acomodar un poco la coordinación del trabajo. Creo que lo de La Plata fue más parejo con el correr del año. Es más, a nosotros nos lastimó en el clásico pasado, nos hicieron un... Me parece que nos hicieron un try del animal, si no recuerdo mal. Sí. Así que sí, me parece que sí. Con lo cual, creo que nuestra herramienta fuerte ha sido a partir de la segunda mitad de año. A principio de año poco nos costaba, mismo La Plata nos complicó el año pasado perdón, el partido pasado con una defensa de mol que se nos metían y no lo podíamos resolver. Bueno, en líneas generales creo que es un poco más de ahora. Lo que creo que tienen los tilos en San Sebastián o mismo en Cosme Carrucho, que es el otro Sí, hooker sí. del mismo nivel, son jugadores que hacen mucho try, no solo de line y maul, sino de pelota viva o de juego suelto. Son hookers que a mí me gustan mucho, juegan un rugby moderno, un rugby de juego de secuencias. La verdad que no es solamente line y maul. La verdad que te voy a ser franco, no tengo muy visto a La Plata, pero creo que el hooker de Scarpinelli ha hecho mucho de line y maul. Y los tiros creo que no tanto, creo que es una herramienta muy fuerte que tiene La Plata y que intentaremos contrarrestar el sábado. Gustavo. Sí, y desde el lado de La Plata
Es una herramienta que la tiene ya de hace años, en realidad la tiene bastante aceitada, nos gusta mucho. Con respecto a Scarpinelli, creo que hasta incluso ha sido el tryman en el año 2022, en el ascenso anterior. Hoy está jugando Martín Fontana, así que también que ha hecho mucho try del Sí, Animal. creo que tiene 9, Gustavo. Bueno, 9-17, pero Sí. ahí también me agrego a Ramiro que dijo, no solo hacen try de mall, la verdad que son dos hookers bastante dinámicos y que no solo suman 5 desde ahí, desde esa formación. Pero sí, es una herramienta que la verdad que el club la trabaja hace años, es algo que es vertical ya desde plantel superior para abajo, nos gusta mucho, no jugamos al Animal, pero lo aprovechamos. O lo intentamos en realidad aprovechar en los momentos que se puede. Pero sí, la verdad que es algo que nos gusta mucho y que nada, pues esperemos poder seguir aprovechándolo. Sí, y si se me permite un comentario Sí. más, el rugby mundial hoy aprovecha el rugby, Opa. Sí, digamos. No, clave. somos los tilos y la plata solamente. En los test match, en el Exactamente. rugby internacional, mirás rugby Inglaterra, hacen try del animal, mirás rugby Francia, el animal, Super Rugby hacen try del animal. Es una herramienta clave porque hoy teniendo una buena obtención tanto de line o de scrum, es muy importante jugar con las cosas preestablecidas. Entonces me parece que no solo los tiros y la plata, quiero decir, Hindú salió campeón un año del top Sí, 12 y con el año del hecho Capurro. 29 try. Capurro, sí. Exacto. Exactamente. Entonces es como dice Gustavo, es una linda herramienta, además de sometimiento para el rival, y como jugamos un juego de contacto, el juego de sometimiento es muy importante. Antes de ir al partido en sí, hablando del crecimiento de ambos clubes, uno mira los planteles y mira las formaciones, y hay muchos jugadores ya conocidos, con pasado en Pumitas, en los seleccionados. Cuéntenme un poquito cómo se vive eso también, con la ausencia de ellos gran parte del año, pero bueno, ¿cómo enriquecen a cada club la cualidad y las capacidades de estos chicos que realmente la rompen tanto en sus clubes como después en los seleccionados? ¿Crees que arranque, Ramiro? Dale. Sí, dale, 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 tranquilo. Dale. Bueno, sí, es como decís vos, tuvimos al inicio de año, hasta la primera mitad de año, cuatro jugadores convocados, los dos Pumitas y los dos que jugaban en Pampa, que eran Mateo Lorenzo, que hoy juega afuera, se fue a jugar a la segunda de Francia, y Tomás Bernasconi. Los dos Pumitas. Lo tuvimos un poco presente en algunos partidos, pero bueno, como estuvieron convocados para el Rugby Championship Juvenil y después al Mundial Sub-21, así que lo teníamos poco para entrenar y algunos partidos habilitados hasta el partido Pucará, pero ya después, justo con el partido de los Tilos, que fue el siguiente, ese día no, pero ese día creo que los dos equipos recuperamos tanto a los Pampas que tenían los Tilos como a los nuestros. Y sí, la realidad es que son jugadores importantes, son buenos jugadores, nos dieron un respiro en puestos clave, porque en La Plata Santino y Luca juega de apertura, es un puesto muy importante dentro del juego. Juan Pedro Bernasconi, que era el 8 de los Pumitas, es otro puesto muy importante. Pero la realidad que, además de ser jugadores importantes, el foco de nosotros es en el grupo general, es en mejorar lo que tenemos en el día a día. Y la realidad que cuando se suman ellos nos dan un salto de calidad, pero el foco está puesto en los 140 tipos que tenemos y en potenciar a todos ellos y que jueguen los mejores que estén. La realidad es esa, pero sí, es muy importante recuperar esos jugadores que aparte son fanáticos del club, están desesperados cada que venían, desesperados por jugar y eso la verdad que le da un valor agregado. Sí, yo la verdad que opino muy parecido. La verdad que nosotros, tanto Eliseo como Felipe, no, cuando estuvieron nos dieron el salto de calidad. Lo que sí hicimos nosotros fue, como lo de ellos no era por ahí como los chicos de La Plata, de los Pumitas que iban y venían o estaban medio transicionados, Felipe y Eliseo estaban en la SLAR y no los contábamos. Con lo cual no los contamos. Es más, no los teníamos en cuenta porque también. Sabíamos que podían volver, que se podían ir a jugar afuera, que podían tener alguna oferta de ir a jugar afuera, entonces como
Como bien dice Gustavo, trabajamos con los otros 150, 160 jugadores que tenemos, porque por supuesto cuando vuelven te dan un salto de calidad, obvio. Sí. No, se da cuenta cualquiera, no solamente yo. Pero preferimos trabajar sin contarlos, tal es así que cuando volvieron, los dos no fueron titulares rápidamente y Eliseo tuvo que pagarla un poco más, digo pagarla porque le costó insertarse en el equipo, un equipo de los tiros que estaba bien, que venía de ganar el clásico y bueno, y los chicos estaban bien y nos costaba hacer el reemplazo. Por supuesto, cuando entraron y se acomodaron, se ordenaron, tal es así que Eliseo Chavaza juega de tercera línea y con nosotros jugando de segunda línea, porque la tercera línea está bien, está sólida, y bueno, y consideramos que tiene que estar adentro de la cancha y jugar en otro puesto. Pero la verdad que en los primeros 6 meses no los contamos y trabajamos con el resto. Hemos armado un muy buen equipo en todas las líneas. Entonces, después incorporarlos también es más simple, porque vienen jugadores de calidad que se incorporan a un equipo que los recibe mucho más fácil y una vez que vinieron dieron el salto de calidad que todos esperábamos en un equipo consolidado. Nosotros nos tocó el año pasado recibirlos en un equipo no consolidado. Entonces tuvieron que venir, ponerse el equipo al hombro. El año pasado fueron dos incorporaciones que vinieron como, si vos querés, a salvar al equipo. Y este año se incorporaron dos jugadores de calidad, un equipo que estaba funcionando y fue todo mucho más simple. Un dato que me parece interesante compartir con ustedes es la efectividad que tuvieron con la cantidad de tries y me parece que es para destacar. La Plata sumó el 80% de las conversiones, metió 102 de 127. Me parece que es un muy buen número. Y los tiros 93 de 131. Y ante esto, creo que no sé si sobre la marcha o ya estaba preestablecido, cómo se afianzó Mateo, ¿no? En lo que hace en los tiros. En lo que hace a la patada a los palos, teniendo en cuenta que de entrada era Tomás el que pateaba, ¿no? Ramiro. Sí, además los tiros, además Mateo de su esencia no es pateador. Mirá vos. A Mateo nosotros lo venimos entrenando desde la 19 chica y su esencia no era pateador. Él compartió una generación, es un año más grande, pero él compartió equipo siempre con Bautista Santamarina, que fue Claro. pateador del club durante Sí, muchos los años. años que estuvo. Y bueno, y se abrió el hueco y empezó a ir a patear y la verdad que la enganchó, la agarró bien, le patea bien, tiene calidad y la verdad que tiene una efectividad grande, erra poco, así que la verdad que es muy importante, sobre todo para el equipo, ¿no? Hacer un try y sumar dos es muy importante, a veces no parece, pero esos dos puntos del try de la conversión son muy importantes. Y en el caso de ustedes, Gustavo, con Tomás Suárez Folch, y después se acercó Santino, Luciano también, o sea, tienen cantidad de pateadores y realmente es muy interesante, ¿no? Sí, tal cual, tenemos tres pateadores, son dentro de todos los tres muy efectivos, pero bueno, tal cual, algo como dice Ramiro ahí, La Plata no es un equipo que ha pedido muchos palos, todos los puntos en su gran mayoría creo que Sí. vienen de try, pero sí, tenemos tres buenos pateadores y nada, es como dice Ramiro, es importante que pueda hacer un try, poder sumar, es una diferencia mucho mayor. Y vamos ya al partido en sí. Ramiro primero, si querés, y después Gustavo. ¿Qué esperan para el próximo sábado? ¿Cómo se puede dar el partido y cuál es el anhelo que tiene cada uno con respecto a su club, en lo que puede pasar y al futuro? El anhelo que tengo es ganar, no tengo duda. Creo que ambos tenemos el mismo anhelo. Pero más allá de eso, nada, yo espero un partido duro, cerrado, un partido de batalla, de lucha, en el cual creo que la imposición del juego de contacto va a ser muy importante. El dominio del pack de forward para el equipo que sea va a marcar la diferencia. Y bueno, nada, un partido, como dijo Gustavo en su momento cuando arrancó, es un partido, es un juego, la tenemos que pasar bien, hay que vivirlo muy bien y en líneas generales creo que va a ser un juego duro, de contacto, estratégico, en el cual el equipo que imponga condiciones va a tener seguramente las de ganar. Creo que cerrado, se espera algo de lluvia pareciera, entonces. Un partido cerrado y de marcador exiguo de creo que va a ser un par clásico como el pasado.
Sí, tal cual. Primero, me imagino un marco espectacular y que ojalá toda la gente vaya a disfrutar porque va a ser un día, una jornada histórica. Y después, igual que Ramiro, la realidad que amén de ser un partido trascendental, es un clásico. Y creo que los clásicos que yo recuerde son todos cerrados, son todos muy luchados y por lo general lo gana el que menos se equivoca. Creo que también va a pasar por quien predomine las formaciones fijas. Creo que eso me parece a mí que es importante. Creo que en el partido de ida ellos en gran parte del partido nos dominaron y por eso se llevan el resultado, amén de haber tenido una oportunidad, pero que nada, ellos fueron amplios ganadores. Pero bueno, sí, tal cual, el contacto va a ser el que domine el contacto va a ser el que gane y el que haga menos infracciones, sobre todo porque al ser un partido tan cerrado van a jugar mucho, creo que los pateadores, y bueno, va a pasar por ahí, no mucho más que eso, como cualquier clásico. Bueno, agradeciendo su presencia, la gentileza, realmente la buena onda y que esto va a ser una fiesta para el rugby de Buenos Aires, para el rugby platense. Quiero un mensaje de los dos para lo que quieran decir, para sus clubes, para esta fiesta que se va a vivir el sábado y que esperemos disfrutar todos, que será así, lo vamos a disfrutar todo, todo el rugby de Buenos Aires le espera con ansiedad. Ramiro, si querés vos primero, Gustavo después. Dale, no, no, yo un mensaje para mi club principalmente, que lo vivamos como una fiesta, que vayamos a un evento deportivo histórico para el club, que vayan a disfrutar, a pasarla bien, a alentar a sus jugadores en todas las categorías, no solamente primera y definiciones en las pre, en la inter, en todo, que vayan, que disfruten, que vivan un lindo día de rugby, un lindo día de fiesta. Gracias a Dios tenemos un deporte en el cual ambas parcialidades pueden compartir y estar en el Exacto. mismo lado y uno al lado del otro y cada cual gritar su try y su victoria. Creo que eso no es menor. Y para mi club, sin ninguna duda, sabiendo y con la responsabilidad que tenemos, que es ganar y darle el ascenso al club, creo que es algo que los jugadores se están matando hace 2 años por eso y creo que van a ir a fondo con el objetivo de lograrlo. Una fiesta, vamos a vivir una fiesta, vamos a pasarla bien. Como dijo Gustavo, después nos quedamos, charlamos, tenemos un tercer tiempo, pasamos un momento grato y no pasa más allá de 80 minutos, 90, Exactamente. si querés, minutos de rugby a la máxima intensidad. Alienten, griten, cuiden el club, cuiden nuestros colores que los representan. Sí, me sumo a las palabras, lo mismo. Primero que vaya la mayor cantidad de gente a apoyar al club, a vivir una fiesta. Como dijo Ramiro, podemos cualquiera estar en cualquier lado y compartir. Incluso muchos somos amigos. Tenemos amigos en común entre La Plata y Los Tilos. Y el mensaje es, los jugadores se están matando, se están preparando para poner al club en lo, no sé si la palabra es en el lugar donde se lo merece, sino en el lugar donde ellos quieren estar. Y a partir de ahí, construir de vuelta una fiesta cuando termine el partido y nada, ir a disfrutar. Porque el rugby lo que nos enseñó es eso. Es disfrutar, no es de vida o muerte, como les dije al inicio, sino es disfrutar de jugar al rugby, disfrutar de entrenar y disfrutar de ser hincha. Cada uno de donde le toque, pasarla bien y alentar mucho cada uno de su equipo y más que nada a La Plata. Bueno, la verdad, un placer especialmente por hablar de rugby, por el mensaje de los dos, por la amistad, por una ciudad toda pendiente de un partido que no es la vida o muerte y que será una fiesta. Y así lo vivimos todos. Este fue el bloque de la Urba con el clásico La Plata, los tiros La Plata, con Ramiro Bernal, con Gustavo Aydar. Y le damos las gracias por haber participado en este programa de Rugby Champán. Muchas gracias a los dos y lo mejor para este sábado. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Parts de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. ¿Querés tener la cronología de datos, los goleadores y todo lo que pasó en tu partido? ¿Querés mejorar la información del minuto a minuto de tu club y saber cómo rinde cada uno de tus jugadores? ¿Querés obtener más posibilidades de sumar sponsors y participar por sorteos mensuales?
Bueno, te estamos esperando en nuestra app de Rugby Champagne. Todo eso que te acabo de contar lo puedes lograr a través del nuevo aplicativo para la app de Rugby Champagne. Mientras cargas el partido, lo estás mirando de una forma muy simple y desde tu celular. Solicitanos tu ID de usuario y contraseña de Rugby Champagne para carga de cronología, indicándonos tu club y acércate a la red de clubes más importantes del país. Hace que tu club se vea desde todo el mundo y se interesen en él y en tus jugadores. Nosotros te asignamos el partido y te damos la posibilidad de crecer junto al multimedio independiente con más años en el rugby de Sudamérica. Contactate con nosotros a través de nuestras redes sociales y te contamos cómo harás más grande y sobre todo ayudarás a tu club. Rugby Champagne, 28 años pensando en mejorar el rugby. Acá estamos, con el tercer bloque, lo dejamos ya a nuestro querido Pablo Lemoine en el primero, una gran nota de Hernando en el segundo con el clásico platense, de ahí sale el campeón, sin duda. Y en la urba, Hernando, ya tenemos semifinalistas en lo que es top 12, y habrá que ver qué es lo que sucede este fin de semana, porque juega primera A, primera B, primera C y segunda. También dijimos que tanto tercero como desarrollo ya tiene a sus campeones, Tigre por un lado y Pac por el otro, y los playoffs ya determinados en la tercera categoría. En el top 12, como esperábamos, Newman terminó primero. Sí, Newman Belgrano, sí, Calumni serán las semifinales, realmente de bandera verde, estuvo casi ahí a tiro de dar vuelta a la historia. Alumni le ganó claramente a Hindú en ese partido definitorio, el que quedaba fuera si ganaba casi era Belgrano, así que bueno, veremos, llega Newman primero otra vez, me parece con otra cabeza de lo que fue los últimos años, pero bueno, habrá que reflejarlo en la cancha. Y Sik siempre es el Sik, es el defensor del título. La final del año pasado, esta vez se repite en la instancia de semifinales. La fecha 25 de la primera A es justamente lo que hablaban en el bloque anterior, un mano a mano, que es espectacular porque los Tilos y la Plata se juegan, yo creo que pueden hasta ser los dos ascendidos, ¿no? Pero sí, bueno, vos sabés, Jorge, lo hablé con ellos, no hay un antecedente, hace muchos años jugaron un partido definitorio donde aparentemente los Tilos, ni se acordaba Bernal, los Tilos se ascendió y la Plata descendió, creo que fue un 6-3, no recordaba muy bien. No hay antecedentes de un partido tan definitorio, que era un cuarto de final entre San Luis y La Plata, y realmente es espectacular lo que va a vivir. El gran momento de la ciudad de las Diagonales, con un gran torneo de San Luis en top 12, con estos dos equipos que acapararon todo en la primera A, con U de La Plata, ahí cabeza a cabeza con San Andrés en primera B, el único que no rindió las expectativas de los platenses es Albatros, que estaría descendiendo, y Berizzo, también otro que estuvo ahí, peleándole palmo a palmo el ascenso y el campeonato a PAC de General Rodríguez. Gran momento del rugby platense, y se define abajo también los que descienden, que hoy en día son San Martín y San Patricio. Sí, en lo que decíamos de la primera A, los Tilos y la Plata, los Matreros, Olivos y Deportiva. Hasta ahí ya están los clasificados, después habrá que ver los cruces, y en lo que respecta al descenso, como bien está hablando Hernando, Pueyrredón sacó una luz de ventaja, sí, sí. 10 puntos en juego, veremos qué pasa, San Patricio y San Martín, complicado, ¿no? Sí, depende de sí mismo Pueyrredón, y lo que decías, Olivos y Deportiva definirán contra quién juegan, si es contra uno de los platenses o contra los Matreros, los dos en condición de visitante. Exacto, en la primera B, como decías, Hernando, en la primera B está claro que San Andrés está puntero, que U de la Plata está segundo, que entre esos dos seguramente saldrá el ascendido directo, y San Andrés va a tener un partido de riesgo porque tiene que ir a jugar contra Liceo Militar, un Liceo Militar que en este momento está descendiendo y que está a los 5 puntos y que viene de ganar los últimos partidos con bonus, así que sí. Es el partido de la fecha sin duda. Exacto. Y veremos qué pasa después, ¿no? Exacto. Así que bueno, y ahí San Carlos ya está descendido, y como decías vos, el Liceo Militar se va a jugar, pero ya no depende de sí mismo el Liceo Militar. Y realmente está muy complicado porque va a jugar contra el equipo que va a ir a buscar el título, porque si pierde puntos se lo va a arrebatar U de la Plata sobre el final, quedando una fecha más después. Italiano es el al que quiere llegar a alcanzar el equipo de Liceo Militar, y juega con Mariano Moreno en la reja. Veremos qué es lo que pasa, porque Italiano todavía no zafó. Si uno mira los números, le faltan todavía 3 puntos para quedarse tranquilo. Veremos que un triunfo en Moreno le lo dejaría a salvo, pero no sé si será tan fácil. Y Liceo Naval tiene que enfrentar a U de la Plata en el otro de los partidos interesantes, porque claro, U de la Plata puede pegarle zarpazo y pasar a San Andrés. Ahí, San Andrés, U de la Plata, ojo con Manuel Belgrano,
que viene ganando los últimos partidos y ojo que juega con Delta y ojo que si suma 5 en una de esas también hasta la última fecha va a estar ahí. Y después sí, Gimnasia y Esgrima y Banco Nación ya son los 5 clasificados. Exacto. En la parte de abajo, como dijimos, veremos qué es lo que sucede con Italiano. Pasamos a la Damos vuelta de C. página. Sí, pasamos a la C, también otra gran categoría, con un partido, creo que me parece el más importante de la fecha. Excluyente. Sí, argentino frente a Centro Naval, donde ahí se van a jugar todo. Y no olvidemos a Luján, el gran torneo de Luján también, que jugará contra Vicentinos y que está en una racha histórica. Creo que son los partidos más importantes de la fecha, ¿no, Jorge? Sí, a ver, partido importante de la parte de arriba, esos dos que nombraste. De la parte de abajo hay un partido excluyente que, por supuesto, estaremos cubriendo como todos los demás. Casa de Padua juega Sí. contra Areco. Es un partido clave porque Duelo Platense ya está directo. descendido y falta uno más. Y justamente juegan Casa de Padua con Areco. Ojo a ese partido, Nacho. Te voy a decir por qué. Me puse a hacer cuentas el otro día y miraba que Del Sur, por supuesto, para nada está salvado. Y si llegan a empatar Areco y Casa de Padua, ojo con Del Sur porque tiene el fixture más difícil de ahí al final. Así que Del Sur ahora tiene que ir a jugar nada más y nada menos que contra Lanús en Lanús, un Sí. Lanús que viene de ganar. Veremos, está muy linda la zona caliente del descenso ahí. Y, por supuesto, como dijiste arriba, el CAR, que tiene que jugar con un Centro Naval disminuido, que viene de perder ante Monte Grande y esperando Luján, que sigue ganando, ganando y ganando, el traspié. Nos metemos en la segunda, que será la última categoría, porque recordamos que este fin de semana ya terminó tercera, ya Exacto. terminó desarrollo, y se juega algún partido adelantado el día viernes, cuando esto esté al aire, Old Georgian y San Marcos ya seguramente habrán jugado, y San Carlos lo mismo en primera B. Vamos a al grupo 2, si te parece, Hernando, porque Sí. Virreyes es el que manda. Así Virreyes visitará a Varela Juniors en un partido donde Varela también tiene que asegurar su permanencia. Virreyes va por el título después de una remontada. Recordemos que en la primera rueda, cuando se enfrentaron, que van a jugar en Progreso y Chascomús, los dos iban punteros e invictos en su momento. Hoy en día está Progreso dependiendo de ese partido. Chascomús ya todavía debe asegurar su puesto de playoff. Pero bueno, esos son los partidos más trascendentales de la fecha, con un Virreyes que se perfila para el título, ¿no? Para el ascenso directo. Sí, señor. Varela Virreyes entonces, Atlético Progreso Chascomús. Y si miramos la parte de abajo, otro partido excluyente en donde estará, por supuesto, Rugby Champagne. La Salle contra Gimnasia y Esgrima en Ituzaingó. Uno de esos dos, ahí me parece que también, bastante parecido a la de la primera C. La Salle le lleva un puntito a Hay y tiene en su casa la definición del torneo. Si mete el bonus y le gana a Hay con 5 puntos, no habrá forma de que lo alcance ni zafará del Así descenso. es. Veremos qué es lo que pasa. Repasamos que Tigre ya es el campeón de la Invicto. categoría de la tercera división. Y por la parte de abajo, el equipo de Pack de General Rodríguez, por primera vez, después de mucho tiempo, estará ascendiendo a la tercera categoría. En lo que es el descenso de la tercera división, ya se fue Atlético San Andrés hace Eso. mucho, un solo descenso, y los cruces son el de los playoffs, Las Cañas con Ciudad de Campana y Los Pinos con Los Cedros. Falta todavía para eso, pero esos son los cruces de la tercera división. Cerramos, si te parece, este bloque de la Dale. urba y nos metemos en instante nada más con todo el interior. Nicanor, bueno, se escuchan los gritos de afuera, una victoria contundente de ustedes hacia Champagnat que hace que estén en las semifinales. Bueno, primero que todo, Juana, muchas gracias. La verdad, muy contento, estamos muy contentos. ¿Cómo lo viste al partido? Vos también jugaste bien, hiciste 2 tries. ¿Cómo lo viste al equipo? Muy bien, más con este calor. Sabemos que va a estar pesado. Ellos también sabemos que se tiran a jugar y nada, iba a estar duro. Pero bueno, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, así que la venía a jugar y dar todo el último partido. Hablaba antes con Botacini y con Nacho y me dijo que lo mejor del equipo fue la seriedad que le dieron al partido. Sí, como ¿Compartís? toda la semana, lo preparamos siempre así que nada, salió así, muy contento. Más allá de la seriedad, dentro del juego, ¿qué fue lo mejor? El tema del scrum, o sea, las formaciones fijas. Creo que el mall, todo que es el scrum, esas formaciones salieron muy bien y nada, se salió muy bien. Ahora se vienen las semifinales en la Catedral. Ahí escuchaba en el fondo que juegan con Alumni. ¿Qué deben mejorar para poder repetir el campeonato, no? No, mejor algunas cosas, sí, que será, la veremos por entrenamiento, pero seguir así como venimos, que estamos bien. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.
Tobias, bueno, me imagino que no era la manera que se querían despedir del torneo, pero cuando vuelvan, sumarán fuerzas para volver al top 12. La verdad que no, o sea, trabajamos mucho, hace mucho tiempo. La verdad que no queríamos irnos de esta manera, pero bueno, a seguir trabajando para dejar el club lo más alto posible. ¿Cómo fue el año de Jamba? ¿Fueron de mayor a menor? No, la verdad que competimos todos los partidos, salimos a ganar todos, local y distante. Yo creo que nos faltó también un poquito de suerte, pero bueno, los partidos de esta altura se definen por detalles y creo que ahí estuvo la diferencia. Más allá de que seguramente no nos quieren volver a la segunda categoría, el tema del físico, de reforzar el físico y en el top 12 los va a ayudar a volver más rápido al top 12 justamente el año que viene, ¿no? Yo creo que sí, hay que hacer un buen entrenamiento. Todas las categorías son competitivas y siempre uno quiere estar en lo más alto, pero bueno, donde toque, a dejarlo mejor y poner la camiseta de Champa más alto posible. ¿Qué deben mejorar del año que viene? ¿Cómo? ¿Qué deben mejorar del año que viene? No, creo que los detalles, un par de tomas de decisiones, que bueno, a esta altura se me cuestan caro. Muchísimas gracias y espero que vuelvan pronto. Gracias. Bueno, estamos acá con Kevin Formia y Martín Campoy. Bueno, contundente victoria en italiano. ¿Cuáles son las sensaciones de ustedes? No, las sensaciones positivas. Sabemos que hace 6 fechas que venimos tratando de jugar lo mejor posible, empezando a proponer un poco más de juego. Hoy se demostró, la verdad que el día estaba pensado, estaba cansado, pero bueno, nada, la verdad que se jugó bien, se hicieron muchos tries, se demostró que estamos levantando el nivel y bueno, nada, es el reflejo del laburo que venimos haciendo. En lo personal, contento por mi debut. La verdad, es la primera vez que entro en primera. Es un orgullo, es lo que siempre soñé, lo que siempre busqué, que estoy viviendo este club. Hace 3 años iba superior y es lo que pensé todos los días, todos los entrenamientos, todos los partidos. Y la verdad fue mejor de lo que soñé toda mi vida. Así que estoy muy contento. El partido estuvo duro, lo supimos dominar, lo supimos mantener, que es algo que a veces nos cuesta. Y desde afuera, cuando nos tocó entrar, supimos mantenerlo y supimos marcar la diferencia, despegarnos y llevarnos la victoria. La verdad, muy contento. Bueno, se habló recién en la ronda, se escuchaba, de que nunca bajar la vara y respetar al rival. Desde San Andrés, Jeva, U de la Plata. ¿Creen que todo el camino que construyeron en el año es lo que reflejaron en el partido del día de hoy? Sí, te lo corrijo por ahí también un partido antes de San Fernando, que nosotros veníamos de nada, de un partido muy duro con Manuel Verano, y desde ahí dijimos, vamos a proponer, vamos a levantar el nivel. Nos llegó con San Fernando con una gran victoria. Y bueno, después la verdad es que no aflojamos. Nosotros sabemos que estamos para competir y que estamos para mucho más. Lamentablemente, y por bajas y demás, este año por ahí, en la mitad del torneo no se nos dieron muchas cosas. Pero estamos levantando nuevamente, empezamos con 4 victorias al inicio del campeonato y ahora seguimos, así que nada, estamos preparando todo lo que viene, ya tenemos la permanencia asegurada y bueno, queremos quedar más arriba, así que los objetivos están altos. El año que viene mentalizados a volver a arrancar el año como este año y lograr mantenerlo, seguir así y pelear arriba, lo que queríamos buscar es pelear arriba, buscar lo que teníamos todos, el ascenso. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, estoy con Federico Tarbuch, luego de la victoria de Hey ante Los Molinos. Bueno, Fede, ¿qué sensaciones te deja la victoria? ¿Cuánto vale? Y la verdad, una alegría tremenda. Metimos una gran semana, todo el plantel, desde nuestra preintermedia, que no pudo jugar lamentablemente, hasta la primera. Bueno, ¿cómo fue la preparación para este partido? Me imagino que buscando esta victoria. Sí, obvio, muy desgastante en la semana. La verdad creo que estamos intentando dejar todo por la situación en la que estamos y sabemos que es paso a paso, entrenamiento a entrenamiento. Bueno, y 2 tries convertiste hoy. ¿Qué significa para vos? Ah, la verdad es todo el equipo en sí. Lo laburamos mucho, trabajamos todo. Por suerte, nada, se me pudo dar a mí, pero bueno, tranquilamente podría haber apoyado a cualquiera de los chicos, pero esto es para todo el plantel y para todo el club en general. Bueno, ¿qué se habló ahí en la arenga? ¿Me puedes contar un poco? No, seguimos trabajando, es la realidad. Tenemos final a final, que son primero los entrenamientos y después, bueno, los 2 partidos que nos quedan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Estoy con Mauricio Rodríguez y Santiago Paredes. ¿Cómo ven esta gran victoria que tuvieron este año de punta a punta?
tuvimos un gran año en varios sentidos. Claramente tuvimos errores personales, principalmente por el tema del equipo, pero después supimos mejorar y bueno, terminar de esta manera, ¿no? Sí, igual, comparto igual que él. La verdad que arrancamos muy bien hoy el partido. Bueno, nos costó después un poco, pero después supimos llevarlo adelante bien. Y gracias a Dios cumplimos el objetivo de 22-22. ¿Estaban nerviosos al principio? ¿Puede ser que la cabeza estaba en que ya eran campeones? Sí, yo creo que un poco... Sí, jugó en contra, pero en el segundo tiempo claramente la parte física creo que nos ayudó y ahí pudimos concretar bien el partido. Bueno, hoy ya en los últimos minutos del partido se mostró lo que es este Tigre. Sí, venimos trabajando lunes, martes, jueves, todos los días para demostrar esto y para el objetivo que cumplimos, que era el ascenso, y el objetivo interno que teníamos nosotros de 22-22 lo cumplimos. Bueno, felicitaciones y a seguir festejando. Muchas gracias. Último bloque de este programón de Rugby Champagne TV, el torneo del interior A, el torneo del interior B. Se están jugando las partes definitorias del torneo del interior A, y en lo que hace al torneo del interior B, ya hay finalistas. Exactamente, la etapa final. Por supuesto, los vamos a dejar a ellos, a los que más saben. Desde Córdoba, Gabriela Martín nos va a estar contando todo lo que sucede allí. Desde Mar del Plata, Norman Espino, aparte de lo que tenemos del rugby local, nos va a estar contando también lo que sucede con sus equipos locales. Desde San Juan y Mendoza, Andrés Ucal y Pablito Garelo, incluso contándonos también cosas de juveniles, que lo vamos a ir mechando de a poquitito, ¿eh? Prepárense, Pablito Doris desde Salta, y el cierre será con Horacio Gambarte, que tuvo mucha, mucha información, porque además se jugó el Nacional Femenino, y hay unas nuevas chicas campeones, así que se lo vamos a dejar para que Horacio Gambarte se los cuente. Nosotros le dejamos un saludo y nos reencontramos el próximo viernes junto a Hernando de Cilia en otro Rugby Champagne TV. Abrazo grande. ¿Qué tal, amigos de Rugby Champagne? Bueno, este fin de semana no habrá actividad tanto en el torneo del interior A como B, pero la expectativa está puesta en lo que ocurra la otra semana con la definición de la divisional B y con la definición también de lo que será la instancia decisiva del torneo del interior A. Con dos equipos cordobeses que marchan invictos, por un lado La Tablada, que va a estar jugando la final con Estudiantes de Paraná, un equipo que fue de menor a mayor en esta temporada, con un arranque de año bastante flojo y que después logró repuntar y se metió en la definición del torneo del interior B, recuperando a uno de sus históricos, a Gastón Rebol, quien tras dejar de vestir la celeste y blanca de los Pumas Seven, se sumó el club de sus amores. Y por otro lado, Jockey Club Córdoba en el torneo del interior A, el equipo que está invicto y que ya logró junto a Tucumán Lawn Tennis el pase a las semifinales de este certamen, que está en una situación un poco más cómoda que el resto de los cordobeses. Por un lado, Córdoba Athletic, que estará buscando su clasificación en la última fecha, y Tala, que todavía tiene chances de meterse en el repechaje. Los otros equipos, Universitario y Urucuré, ya no estarán en la lucha por los puestos de arriba, sino que la preocupación será mantener la categoría. Y en el torneo del interior B, Palermo Bajo ya perdió su chance de jugar la final y San Martín de Villa María jugó el reposicionamiento. Pero así están las cosas en la Unión Cordobesa de Rugby, con dos equipos que son protagonistas y con otros que están buscando su lugarcito en lo que será la definición el próximo fin de semana. Recordamos entonces, La Tablada estará jugando la final del torneo del interior B y el resto de los equipos cordobeses, Jockey clasificado a semifinales del torneo del interior A, Córdoba Athletic buscando su chance,
Tala con una posibilidad de meterse en la reclasificación, en el repechaje, y Urucure y Universitario completando la séptima fecha del torneo del Interior A. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al rugby de Mar del Plata y por supuesto con los resultados de este sábado que tienen que ver con el torneo regional pampeano, con la reubicación AB y también con la última participación de los equipos de nuestra ciudad en el torneo del Interior B. En ese torneo, Universitario enfrentó a Sporting, un partido que sabíamos que iba a ser duro debido al último partido donde se enfrentaron y el equipo del barrio Libertad cayó ante el equipo Marista. En esta edición, este partido jugado en el barrio Libertad, Universitario dio cuenta ante Sporting por 37-2, un gran partido donde Universitario no lo dejó mover al equipo Marista, donde fue el que dominó desde el minuto 1 al minuto 80 y se quedó con un resultado importante y que asegura su participación en la próxima edición del torneo del interior en el 2025. Lo propio hizo también Mar del Plata Club, que enfrentó a Banco Mendoza en Santa Celina y un partido que fue parejo, con una diferencia corta en el score durante la mayor parte del encuentro, pero en los últimos minutos el equipo de Mar del Plata Club hizo lo propio, hizo su juego y se quedó con un resultado a favor por 40-25 y también asegurándose una plaza en el próximo torneo del Interior B. En lo que tiene que ver con el torneo que participan también los de Mar del Plata y Bahía Blanca, estamos hablando del torneo regional pampeano en lo que es reclasificación AB. Los Cardos le ganó a Pueyrredón por 51-5, una goleada para el equipo tandilense, mientras que Argentino de Bahía como local ganó por la diferencia mínima ante San Ignacio por 29-28. Comercial no pudo como local ante Sportiva y cayó por 31-12. Y Biwa ganó ajustadamente ante los 50 de Tandil por 25-23. Estos son los resultados de este sábado pasado. Los equipos que estuvieron en el TDI, tanto Mar del Plata, Sporting Universitario, finalizaron la actividad de este 2024 en lo que tiene que ver en torneos oficiales. Quedarán algunos partidos amistosos antes del cierre de año. Un año que empezó muy temprano, ahí por la primera semana de marzo, y que terminó en la mejor época, donde viene el mejor tiempo, el lindo clima, las canchas que han recuperado el suelo, que ya han vuelto al clásico color verde. Bueno, es el momento donde estos equipos ya finalizan su participación en este año y, por supuesto, continúan el torneo de pre e inter, que junto con el torneo regional pampeano reubicación van a estar finalizando en la primera o más tardar segunda semana de noviembre la actividad de este 2024. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la semana próxima con todos los resultados de Regional Pampeano, con toda la actividad del rugby de nuestra ciudad, aquí, para que ustedes semana a semana se enteren todo lo que pasa. Abrazo grande, nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal, Rugby Champán? Aquí estamos desde Salta a la Linda para contarte qué es lo que ha sucedido en la semana en cuanto al rugby local. Para contarte, en primera instancia, hay nuevos campeones en la liguilla de ascenso en el torneo regional del NOA. En este caso es para el Jockey Club de Tucumán, que le ha ganado 27-22 al Jockey Club de Salta, y en un partido que se ha definido también sobre último momento. Cabe destacar que estos dos equipos son los que salieron en el Super 10 tucumano, en la regional del NOA, noveno y décimo, y estaban o para descender o en su defecto para conservar su plaza en la máxima categoría del rugby del NOA. También tenemos que la Unión de Rugby de Salta ha organizado un trial con más de 70 jugadores de rugby femenino. Estuvieron participando chicas de las localidades de Tartagal, Orán, Rosario, de la Frontera y Metán, y de las cuales también han participado algunas en los torneos Evita que organiza el gobierno local. De estas jugadoras, tanto del trial como del torneo, hay algunas preseleccionadas para conformar y asistir como refuerzo a las mayuatas salteñas que han de estar participando próximamente en el Seven de la República. También tenemos que el Jockey Club de Salta ha organizado un prejuvenil de M13 y M14 con la visita de alumni, lawn tenis de Tucumán, gimnasia y tiro
y Universitario de Salta. Un torneo que se ha desarrollado con muchos chicos, más de 490 jóvenes y niños han participado de este encuentro juvenil. A su vez, también Universitario ha recibido la M14 de alumni, más o menos 60 jugadores, y conjuntamente con el Club Gimnasia y Tiro y Universitario han organizado un torneo amistoso. Otra novedad que tiene la Unión de Rugby de Salta es que, visto que se aproxima el Seven de la República y hay muchísimos Seven en la provincia de los diferentes clubes, ha organizado unos torneos de Seven con los 5 clubes de Salta y el seleccionado salteño. Estos partidos se realizarán los días miércoles a la noche en las canchas del Jockey de Gimnasia y Tiro, que tienen iluminación para juego nocturno, y serán disputando semana a semana estos partidos Seven de los clubes con el seleccionado Mayuato de Seven. La próxima semana arranca el entrenamiento para el Seven, así que están en esa organización para llegar en lo mejor a este torneo tan importante en el país. Otra novedad es que las M16 del Desarrollo están programando un torneo interprovincial entre Tucumán, Salta y Jujuy. Esto próximamente estarán dando fecha y lugar para que el Desarrollo también tenga un lugar en la provincia de Salta y pueda jugar y ver los chicos cómo van creciendo en este magnífico deporte. Por el momento, nada más que decir, nada más que contar. Un saludo a Jorge Hernando de Rugby Champagne y a toda la gente de Buenos Aires. Pablo Oris desde Salta La Linda. Será hasta un próximo encuentro. Muy buenas tardes. Andrés Ucalde, Ovalados San Juan, junto a la producción técnica del señor Leonardo Luna y la producción periodística de Pablo Garelo, con este informe semanal para Rugby Champagne, en el cual arrancamos con lo que es la participación de los clubes de Cuyo en los torneos del interior. Decir que en el torneo del interior B, en lo que tiene que ver con el reposicionamiento o posicionamiento para el 2025, el chacrense, el CPBM, perdió con Mar del Plata Rugby, visitándolo el equipo cuyano al equipo costero, perdió por 40-25. Hay que ver cuál es la realidad para el año próximo en cuanto a esta plaza del rugby cuyano y con las nuevas expectativas que se tiene para la reestructuración de este torneo a partir del 2025. Por su parte, decir que en el TDIA fue mejor la posibilidad que tuvieron tanto los Tordos, ganándole de visitante a los Tarcos por 40-28, y Marista ganando al multicampeón, al Duendes de Rosario, por 42-29. Dos partidos importantes los espera para la fecha del día 19 a ambos clubes mendocinos, teniendo en cuenta que hoy por hoy los Tordos está tercero en su tabla, en su zona, en la zona 1, y deberá jugar con el ya clasificado Tucumán Lawn Tennis de local, mientras que Marista tendrá una dura batalla y esperar que los números lo favorezcan, no solo con los resultados de su partido, sino con la de los otros equipos de la zona 2, para tratar de ganarle a Tucumán Rugby de visitante con bonus. De esta manera, quien para nosotros era uno de los grandes candidatos, va a tener que esperar no solo a su actuación, como decíamos recién, sino también a lo que devenga de los otros partidos de la zona 2. Más posibilidades tienen los Tordos, que está tercero y, como bien digo, puede llegar a acariciar el segundo lugar y ver si se meten en las semifinales del TDIA. Por otra parte, nos vamos ya al torneo local de la Unión San Juanina Rugby, la Copa Antonio Díez, que llevó adelante su sexta fecha, en la cual Universitario le ganó por un abultado 83-7 al Sporting Club Alfiles,
subiendo al tope de la tabla de posiciones, mientras que el otro partido programado fue suspendido, se suspendió, según nos informó la Unión San Juanina Rugby, por pedido del Athletic Jockey Club. Debía enfrentarlo como visitante el Cabalino de Rivadavia al San Juan Rugby en Santa Lucía. Está sujeto a decisión de la Unión San Juanina qué se hace con este partido, si se reprograma o se le otorga los puntos al San Juan Rugby. Por lo expuesto, decir que la tabla de posiciones la encabeza ahora Universitario Rugby con 20 unidades. Lo sigue muy de cerca el San Juan Rugby con 18 y con este partido suspendido o postergado. Con 10 unidades Guasiul, 5 tiene el Sporting Club Alfiles y cierra sin unidades el Jockey Club de Rivadavia acá en San Juan. No me quiero ir sin decir que tuvimos la posibilidad de tener toda actividad del desarrollo, tanto el rugby femenino, donde el Jockey Club volvió a mostrar ser la carta ganadora de esta modalidad en la provincia de San Juan, como así también en el desarrollo el Pocito Rugby ganar el encuentro que se llevó adelante en el multideportivo de 9 de julio. Vamos a ver la semana que viene qué hay, qué noticias tenemos, particularmente con mucha actividad regional en cuanto a las divisiones juveniles, tanto en M19, 17, 16 y 15, que arranca con posterioridad a la finalización de los planteles superiores entre los clubes de San Juan, Mendoza y San Luis. Desde ya, muchas gracias y seguramente estaremos de nuevo la semana entrante con otro informe desde Ovalados de San Juan. Nos vemos la semana próxima. Andrés Ucal, CNN 94.1, con la producción técnica del señor Leonardo Luna. ¿Qué tal, amigos de Rugby Champagne? Desde acá de Tucumán, para llevarles lo más importante que sucedió en materia rugbística y, por supuesto, lo más importante desde lo que es el rugby en Tucumán es la clasificación del Club Lawn Tennis para las semifinales del torneo del interior a falta de una fecha de que termine la fase clasificatoria. Esto significa que con el triunfo del equipo del Parque 9 de Julio sobre el conjunto cordobés de Urucuré por 34-7, el equipo tucumano va a esperar casi 3 semanas para conocer a su rival, porque todavía debe definirse quiénes serán los que integrarán la llave de cuartos de final, y recién allí el Tucumán Lawn Tennis podrá saber cuál será su próximo rival para definir directamente quiénes integrarán o quiénes llegarán a la final de este torneo del Interior A 2024. Pero no solo tuvimos rugby masculino acá en el Jardín de la República, sino que también tuvimos el fin de semana pasado, fuimos capital del rugby femenino. Recibimos a 32 equipos de todo el país, 16 equipos en mayores, 12 en juveniles y 4 en prejuveniles. Y el máximo candidato para llevarse el trofeo era el equipo anfitrión, el equipo de Cardenales, pero finalmente sucumbió ante un muy buen equipo de La Plata en semifinales y después también cayó el otro equipo tucumano de Aguilares, Aguará Guazú, ante el que finalmente fue el campeón, el Club Taborín de Córdoba, que realmente jugaron un gran partido. El domingo, el día de las definiciones, se pudo ver también a un equipo cordobés como el Córdoba Athletic, que jugó un muy lindo partido y ganó y se llevó la Copa de Oro ante el equipo de Bajo Hondo. Esto es en prejuveniles, por lo tanto, uno de los equipos tucumanos ya había llegado a la final. Mientras tanto, en juveniles, el equipo local sí pudo doblegar al conjunto de mendocino de Comodoro Rivadavia y festejaron las juveniles en uno de los torneos que para ellas fue el más importante, teniendo en cuenta de que son todas chicas que están en formación. Quien no pudo llegar, como recién decíamos, a la final fue Aguará Guazú, que venía con un muy buen rendimiento en todos los partidos, sacando gran diferencia, pero que finalmente terminó cayendo en semifinales y en el tercer puesto, que jugó con Cardenales, ahí sí el equipo de Aguilares se quedó con el tercer puesto y el cuarto puesto le correspondió a Cardenales. Ya en la final, una final que se jugaron La Plata-Taborín, una final impensada, por lo menos a quienes esperaban que sean la final de los dos equipos tucumanos, el que se llevó los laureles fue el equipo cordobés,
Un equipo que sorprendió a propios extraños por la gran calidad de jugadoras y también lo que expresó en el campo de juego, un muy buen juego de ataque, un duro en el contacto, en el aspecto defensivo, y realmente se llevó a Córdoba su primer trofeo del Nacional de Clubes. Esto fue todo por acá, le mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Thank you.